Estamos de vuelta, es un gusto informarles a esta hora y en este momento estaremos abordando el tema de esta tarde. Será un gusto detallar cómo están operando los delincuentes en nuestro país. Bueno, nuevamente sí, hay denuncias. Claro, claro, nuevamente hay denuncias y es que en la mayoría de los casos... señores, ¿qué está pasando acá? Alto ahí. Entonces, ustedes han visto lo que acaba de pasar. Se llevó mi teléfono, Talamonte. Es correcto, buenas tardes. Arma. ¿Cómo están? Vamos a pedirle a Efraín aquí detrás de cámara que me pase, por favor, esto que acabamos de utilizar. Ay, perdón que me acabo de atravesar. Vean, buenas tardes, disculpen estos movimientos. Esto, lamentablemente, Andri y Alejandra, televidentes de TN23, es el problema precisamente que tenemos todos los días. Este es un arma hechiza no funcional, ¿verdad? Pues esto es solo de manera de explicación. Dos tubos galvanizados de 1.8 milímetros. Como ustedes pueden ver acá, soldadura. Y como les digo, como esta obviamente no está hecha de manera real, aquí en esta parte, si me permites, Andrea Alejandra, aquí en esta parte de atrás debería tener un percutor, que no voy a explicar cuál es, obviamente, claro, sí, por sí, cuestiones sí. de seguridad. ¿Qué hacen los mareros y los pandilleros con estas armas? Introducen en esta parte de acá, precisamente, un cartucho, toman esta situación y simple y sencillamente con el percutor, que en este momento no está acá porque no es una situación funcional, hacen disparar, digamos, un cartucho de esos de escopeta de 12, que tiene... ¿Puede siete, quitar la vida a alguien siete eso? Perdigones, dependiendo la munición que utilice. Y la fuerza del tipo, la ¿no? escopeta, exacto, la escopeta de 12 con siete perdigones es mortal. Simple y sencillamente es mortal. Hay otro tipo de munición que utiliza que penetra más o menos un centímetro en tu piel, pero en lo que te pones a averiguar, con algo tan simple como esto, están haciendo barbaridades en las calles. Hablan un momento en lo que regreso. Talamonte, Talamonte, sí. Solo espera, porque esto también, esto es un arma de todo tipo, ¿no? Porque esta arma, imagínate, con un golpe en la cabeza también sí. puede quitar la vida a alguien. Sí, definitivamente. Ya no digamos, como tú lo has explicado, que más o menos así es así, ¿no? Ese es el movimiento. Que tendría que, sí. aquí a la través. Sí, ya, está bien. Como les digo, es una de utilidad. ¿Me permiten movilizarme hacia Por favor, mi lugar? Talamonte. Perfecto, miren, señores, muchísimas gracias. Es complicado gracias. Lo que estamos viviendo aquí para dramatizar un poco. Uno de nuestros compañeros camarógrafos pasó, nos quitó el teléfono con esta arma, pero eso lo hizo aquí a sabiendas nuestras. Pero eso es lo que pasa día tras día en las calles. ¿Me puede dar lo que tiene, por favor? Imagínese. Y usted no está viendo. Él no está viendo. ¿Sientes algo, Andri? Yo estoy sintiendo algo acá. Mira ¿Cómo, lo, que ¿cómo es? Lo sientes? Una cosa dura. Miren es un cuchillo. Esto. Es un cuchillo. Señores. Es un cuchillo. Talamonte y todo eso es lo que hace. Eso es lo que está pasando en el día a día. Aquí está Andri. ¿Se recuerdan ustedes, estimados televidentes, que... Para que estén tranquilos, que es la un persona cuchillo de Misco, la sí. persona de Misco, dijo que le metió el cuchillo a su hermano? Claro. Sí. Y se mofaba de eso. Talamonte, esto es impresionante. Con poco dinero. Tú sentiste una sensación por favor, que obviamente es una situación dura. Esto es un cuchillo. Mira, Alejandra, puedes tocarlo. Qué impresionante eso. ¿Escucha? No, realmente en eso... Lo que usted se pone a averiguar. Viene alguien con uno, con eso, y realmente uno le entrega todo. Porque, Talamonte, si uno actúa en contra de eso, puede perder la vida, ¿no? Puede perder fácilmente la vida, Andrea Alejandra. Ahora, ¿para qué todo esto? Bueno, y aquí usted puede ver lo que ellos buscan, ¿verdad? El botín. Lo que siempre buscan es el botín. Aquí usted puede ver, no sé, sí, acá se aprecia precisamente quetzales. Y aquí usted mira muchos, verá muchos, sí, billetes. Muchos billetes. ¿Saben por qué? Porque a lo largo del día esta gente no hace un asalto, hacen muchísimos asaltos. Y van quitando teléfonos, van quitando cualquier cuestión y obviamente dinero. Con esto simple, la juventud, como ustedes pueden ver allí precisamente. Fíjense que esto fue grabado por una persona que trabaja precisamente en esta área y que él se ha dado cuenta de que pasa recurrentemente, por eso subió el video a las redes sociales y él ya se dio cuenta que estos chicos, estos que están aquí específicamente en este video, no utilizan arma. Pero en lo que uno se pone a averiguar si utilizan un arma pero o no, son un montón. Te pueden matar, ¿verdad? No utilizan pero arma, pueden pero cargar un cuchillo, pueden cargar cualquier situación. Claro, esto es sumamente delicado y ya se tiene la evidencia, ha quedado documentado, se sabe en qué sector operan. ¿Qué tan difícil en este caso, Julio Talamonte, es coordinar con la Policía Nacional Civil para que lleguen a este punto y que de forma sorpresiva se logre la captura? Porque muchas personas en algunos momentos escuchan la radiopatrulla, escuchan la sirena,
y huyen. No, le, no tienen, pues se les está avisando que la policía va llegando. Pero puede ser que la policía llegue de pronto, si, de una forma sorpresiva, si ya se sabe en dónde están operando. Sí, lo que pasa, Alejandra, es que sí tienen lugares muy específicos, bien puntualizados, donde ellos operan. Que obviamente, pues ahí lo que habrá que hacer, aunque el término parezca muy parecido al que acabo de decir, va a haber que hacer operativos. Miren, este sujeto, por ejemplo, se acerca y aparentemente lo que se puede ver es solo con la mano que le toca el vidrio. El otro amaga que tiene algo, no lo sabemos. Pero lamentablemente sí, la PNC va a tener que hacer una investigación muy profunda en estas cuestiones, porque es muy lamentable que los conductores estén siendo acechados en calles específicos, en lugares específicos y también en semáforos. Andri, Alejandra, los semáforos se están constituyendo en uno de los lugares más peligrosos en este país. Tramonti, esto parece una cosa que no es real, ¿no? Una cosa ficticia, realmente todo lo que se vive en las calles y avenidas de Guatemala. Pero la verdad es que estamos viviendo momentos duros en donde con... ¿Qué te parece, Talamonti? ¿Eso puede costar 20, 30 quetzales lo que tienes en la mano? A ver, ¿Con la soldadura incluida unos 30 quetzales? Sí, digamos que unos 30, 40 quetzales son tubos galvanizados muy, muy comunes, muy normales. Eso, prácticamente. Soldadura muy barata. Sí. Quedando la vida de guatemaltecos. O sea, ahora delinquir les es accesible ahora, a todos. Ahora, yo tengo una duda, fíjate, Andrea Alejandra, porque esto es lo que ellos fabrican de manera artesanal, pero la munición que utilizan sí es munición real. Alguien se las está vendiendo, y en algún lugar lo están consiguiendo. Es correcto, y eso es lo que utilizan algunos, pero la mayoría ya utilizan pistolas de veras. Sí, sí, eso también hay que decirlo. Aquí estamos diciéndolo de una manera todavía hasta cierto punto inocente, porque muchos de ellos ya utilizan armas reales, claro. Pistolas, fusiles de asalto, y es una cosa tremenda. Lo más lamentable de todo esto... Sí. Lo más lamentable de todo esto es que es la juventud. Ustedes pueden ver a todos estos sujetos, se nota que son chicos demasiado jóvenes. Las precauciones, Andrea, Alejandra. Primero, si estamos así, parados en la calle, en un semáforo, siempre, las ventanas arriba. Pero ojo, no, de nada sirve tener las ventanas arriba si no ponemos los seguros de la puerta. Sí. Las cuatro puertas tienen que estar cerradas, las cuatro ventanas tienen que estar cerradas. De preferencia, si usted puede, escoja precisamente el lugar opuesto al que él tiene, ese lado izquierdo, como ustedes pueden darse cuenta, eso es estadística criminal, el lado izquierdo de un semáforo, aquí porque lo estamos viendo de frente, ¿verdad? Esa es la parte izquierda, precisamente es la más peligrosa y la más vulnerable, porque ahí es donde... Pegado a la banqueta, digamos. Pegado a la banqueta, porque ahí es donde simple y sencillamente pueden salir corriendo hacia el lado contrario, y como tú no puedes retroceder porque hay carros detrás de ti, hay una fila de autos, ni puedes irte para adelante porque el semáforo está en rojo, chocas, ¿verdad? Ese es el lugar más peligroso, precisamente. Julio Talamonti, hablemos ahora del destino final de estos teléfonos que se roban. ¿Hacia dónde van estos celulares? Hay un mercado negro y todos lo saben. Así es un secreto a voces, pero si no se consume, no se tendría por qué continuar robando, porque no habría quien comprara estos teléfonos. Ahí está la magia de todo este asunto, Andri y Alejandra. Sabemos que este es un mercado precisamente negro, y que obviamente estos delincuentes son los que lo fomentan, pero no existiría, como tú bien dices, este mercado negro si no hubiese gente. Ahí sí, lamentablemente, digamos que malas personas que compran esto, claro, porque saben que aquí se pudo haber perdido la vida, inclusive, de alguna persona con esta situación. Que se ha perdido de la hecho, vida, con el susto, hay personas que desarrollan enfermedades por un susto de estos. Así es. Esto es sumamente grave, a ver, Julio Talamonti. Y les digo algo. Personas que se asustan, cámara, y se enferman. Y les digo algo, cámara, supongamos que acá... Con que usted pierda uno de estos, no estoy diciendo que muchos, vamos a pedirle a nuestro director ahí de cámaras, solamente uno, en este caso, vaya, ahí, ¿dónde lo tengo? Aquí está, perfecto, perdón. Con que pierda uno de estos, usted va a decir, es poco dinero, sí, pero 100 quetzales no se lo va a regalar nadie, sí, pero 100 quetzales le cuesta trabajarlos, sí, pero 100 quetzales los otros se los están robando, no digamos si le quitan más de su patrimonio y no digamos si le quitan la vida. ¿Me permites, con el dinero que tienes en la mano? Sí. Tú dices, 100 quetzales, aunque es poco, sí, pero no se lo regala nadie. No lo se sabe. Lo regala. Ahora hay personas que ganan 50 quetzales por quitarle la vida a otro. Eso es correcto. ¿Cuántas vidas habrá ahí?
¿cuántas vidas habrá acá? Imagínense. Así de dramático. ¿Quetzales pueden servir para poco o para mucho? Y aunque profundizamos mucho en esto, ya estamos por terminar, y no profundizamos en el tema de que la juventud es la que está inmersa en todo esto, vean la situación tan terrible, Andrea, Alejandra, en la que estamos en nuestro país. Esto, señoras y señores, les repito, es una cuestión de utilería para que ustedes puedan presenciar cómo, con estos simples objetos, le están quitando precisamente las pertenencias a las personas, y muchas veces le están quitando la vida, la paz, la tranquilidad. Gracias, Julio Talmonti, por haber estado con nosotros y por esta descripción. El llamado aquí es tanto a las autoridades como a los guatemaltecos a tener mucha precaución en las calles y, por supuesto, el tomar en consideración cada una de las recomendaciones que hoy Julio Talmonti nos ha proporcionado. Y a todo esto, ¿quién se robó mi teléfono? Ahorita en la pausa lo buscaré. Vamos a la pausa, quédense con nosotros.